Hola, ¿qué tal? Esto es Populovers e iniciamos el programa lleno de todo lo que te gusta de Chollywood y la farándula peruana. A continuación, las calientitas de hoy. Guerra de novias, las bodas más esperadas de la farándula peruana en este 2022. ¿Qué fue de la maldición de Cristian Domínguez? Faranduleros en Qatar 2022. ¿Llegamos al mundial? ¡Empezamos! Hola a todos, esto es Populovers y yo soy Carla Herrera. Arrancamos el programa con nuestra primera nota que sabemos que te interesará. Pues parece que el mundo de la pantalla chica decidió terminar la pandemia y dejarla atrás por completo, sellando su amor frente al altar. Ahora, tras todo ello, veamos qué personajes del espectáculo decidieron dar el sí y convertir esto en una guerra de novias, las bodas más esperadas de la farándula peruana en este 2022. Veamos la nota. Este 2022 fue y sigue siendo un año con muchas sorpresas. Sin duda, en el mundo de la farándula peruana no dejó de sorprendernos con muchos amores que llegaron a su fin y otros que lograron superar hasta la pandemia para dar el tan romántico sí frente al altar. Es por ello que te traemos un pequeño recuento de las bodas más esperadas para este año. Desde clásicas ceremonias hasta eventos enormes donde el canje era el rey de la noche. Invitados llevándose el rol principal y las flamantes novias quienes siempre buscan destacar como la novia del 2022. Una boda con canje. Ethel Pozo y Julián Alexander disfrutaron ahorrando. El año inició y la hija de Gisela Valcárcel nos tenía contando las horas, pues desde el 2021 nos emocionó con su tierna pedida de mano en complicidad de sus hijas y su pareja Julián Alexander. Desde entonces, la boda de la tierna Ethel era una de las más esperadas. Ella nunca se intimidó y admitió que su ceremonia tendría canje. Lo cual cumplió, pues hasta préstamos realizó, teniendo la bendición de su madre, pero no su dinero. O eso al menos fue lo que declaró a la prensa, a quienes señaló que sería una reunión sumamente privada, sin prever que sus invitados se encargarían de transmitir en vivo, robarse el show a punta del gusano y mucho más. Libres en el matrimonio, Anaí de Cárdenas y Elías Maya son pura alegría. Terminando de procesar la boda de la risueña Ethel, la reconocida actriz Anaí de Cárdenas nos alegró con su matrimonio. Lo que se pensó sería una ceremonia civil de unión matrimonial terminó en una gran fiesta donde todos los invitados disfrutaron a más no poder con concierto en vivo, catering de pizzas y mucho más. Sin duda, una hermosa fiesta que selló el amor del artista. Los días pasaron y al parecer las novias de Chollywood buscaron terminar el año con el pie derecho, pues la modelo y ex Miss Perú Valeria Piazza eligió noviembre para unirse en una elegante boda con su ahora esposo Pierre Cateriano. Esta parejita quizás se lleve la copa por ser la más tierna, pues tienen una linda historia de amor que pudo enfrentar todo, incluso superar la muerte, ya que la presentadora televisiva estuvo al borde de partir por una enfermedad que padece hasta ahora. Dejando de lado lo malo, ellos se unieron en una de las bodas más lujosas de la farándula. El toque romántico, la decoración, los pequeños detalles hicieron que sea elegida como una de las favoritas. La boda de Tilly no pudo faltar, pese a que recibió un sinfín de comentarios negativos por los gustos que tuvo junto a Jackson Mora. La ex Vengadora tuvo la fiesta que ella soñó, desde Pachacamac para el mundo. La modelo disfrutó a todo dar y quizás es una de las novias que más gozó en su fiesta matrimonial, pues tras llorar por su paso en el altar, una vez que todo lo religioso terminó, calentó motores y lo dio todo en la pista de baile mismo evento. Para terminar el año como se debe, no puede faltar la tan esperada unión entre Brunella Horna y Richard Acuña, parejita por la cual pocos se apostaban y no daban nada porque durase. Ambos demostraron que son más que figuras públicas y mantuvieron su relación siempre en privado. Hasta que el político decidió dar la sorpresa de la pedida de mano y el resto es historia. Nuestra querida Baby Bru prontito será esposa y quizás madre.
no podemos dejar de mencionar a Karina Jordán y a Lorena Álvarez, quienes también se unieron a la fila de las casadas. Y por qué no, a los nuevos esposos, como Laszlo Kovács y, bueno, el experimentado en la materia, Mauricio Díez Canseco, quien quizás no sea la última vez que aparezca en un recuento matrimonial. Y para ti, ¿quién se lleva la corona como la novia del año? Las bodas no conocen pandemia y es que el amor quiere llegar al altar. Y así fue como estas bellas novias nos conquistaron con sus vestidos, fiestas y, por supuesto, con el romanticismo. El siguiente chismecito viene por Cristian Domínguez y es que, pasando del amor y romance que significa una boda, a continuación hablaremos acerca de algo más o menos, digámoslo así, complicado. Y es que, ¿quién no ha escuchado sobre la maldición de los 3 años de Cristian Domínguez? Sin embargo, este 2022 parece haber ocurrido lo impensado y todo habría cambiado. Miremos la siguiente nota para que saques tus propias conclusiones. ¿Será que esta vez todo irá bien? Vayamos a ver. Si Leonardo DiCaprio tiene su maldición de los 25, en Perú tenemos a Cristian Domínguez, quien también cargaba la suya. Y se trata de los famosos 3 años que suelen durar sus relaciones amorosas, o al menos eso se cumplió por varios años. ¿De qué se trata? En Chollywood fue bien conocida la aparente maldición de los 3 años que llevaba sobre sus hombros el cantante del Tic Tic Tac. Pues en la última década, ninguna de sus relaciones amorosas pasó de ese tiempo. Hasta ahora que Pamela Franco rompió esta leyenda urbana, finalmente en noviembre. Pamela Franco. Vamos por todo, ya saben, apoyándola siempre. Y Radio Nueva Cumbia, con sus redes, es una capa, lo saben. ¡Nueva! La cantante de cumbia siempre tuvo fe y se mostró positiva ante los descargos de la prensa. Pues hasta la propia jefa de Cristian Domínguez, la popular Gisela Valcárcel, propuso realizar un corso para celebrar su aniversario si lograban llegar a los 3 años. Romper esta, digamos, esta valla de los 3 años de relación de Cristian. Ni digas, ¿no? Tiene que pasar los 3 años, ¿no? Y van a hacerle una fiesta, así como han dicho. Se tiene que hacer comparsa nacional, Armando, 3 días de... ¿Comparsa? Sí, corso se tiene que hacer. Pero, o sea, ustedes se han comprometido para hacerle la producción. No, yo no soy, él es el productor. Siempre manteniendo la calma y tomando a broma lo que se decía en la farándula, Pamela Franco siguió firme con su relación. Le cito para noviembre, ahora que ya cumplen 3 años. Su buen gusto. 3 años. Pero eso no lo van a ver ustedes, pues. No. Ese para mí. ¿Cómo se va a hacer para los 3 años? Estoy esperando el corso, hermano, entonces tranquilo. Tía Gise ya dijo que sí, nos dijo. Estaba esperando, ella. Es así que llegó noviembre del 2022. La parejita logró romper la famosa carga que el cantante de cumbia tenía encima. Ambos celebraron y sacaron la lengua para quienes no apostaban por ellos. ¿Será que se mantiene o el reloj les marcará la hora? La maldición se ha roto, señores. Pamela Franco sigue firme al lado de Cristian Domínguez y son toda una familia dulce junto a su pequeña princesa. Un abrazo para ellos desde Populovers. Y la siguiente calientita, nada menos se trata de que no hay duda de que las cosas en la farándula peruana pueden cambiar de un día para otro. Y como es de costumbre, los chicos que vemos en la pantalla chica nos sorprende con grandes viajes. La siguiente parada no pudo faltar Qatar. Y a continuación te mostraremos a los afortunados que no esperaron que Perú llegue al tan esperado mundial para poder visitar la localidad que los alberga. Faranduleros en Qatar 2022. ¿Llegamos al mundial? A pesar que nuestra selección no pudo llegar a suelo árabe, nuestra farándula nacional sí cumplió el sueño y exportó a personajes que se han encargado de dejar constancia que viven la fiebre mundialista en Qatar. En esta oportunidad, te contamos quiénes son los afortunados que han logrado arribar a uno de los países más ricos del mundo. Austin voló a Qatar y Flavia, Austin Palau, el modelo y ex chico reality, sorprendió al hacer una transmisión en vivo durante la inauguración del Mundial de Qatar. Días antes, había hecho público que dejaba en Lima a su pareja Flavia Laos y se enrumbaba a la capital catarí. Cachaza dejó su pasado bien lejos. Adiós, Rafa.
Quien estuvo presente en Doha por la inauguración de la Copa Mundial del Mundo fue la expareja de Rafael Cardoso, Carol Reali, o Cachaza, quien se juntó un momento con Astin para saludarlo y disfrutar del encuentro entre el anfitrión del torneo y la selección de Ecuador. Ay, Nicola, el bajero ex guerrero, hace de las suyas. Nicola Porchela, a su estilo, comentó que estaba rumbo a Qatar. Este primero le hizo una broma a quienes no creían que estaba en Medio Oriente, diciendo que ya había llegado a la discoteca Dubai y se lució junto a un lujoso auto deportivo. Llega para la boda, Richard voló días antes de su matri. Como dato adicional, la engreída de Gisela Valcárcel, Ethel El Pozo, reveló una confidencia que le contó Brunella Horna. En vivo soltó la primicia de que Richard Acuña estaría en camino a Qatar, lo que de inmediato fue negado por la baby Brune. No obstante, lo que trascendió fue que el político peruano se encontraba con su padre César Acuña en París, la cual es una de las ciudades que son usadas como escala para dirigirse a Qatar. Qué ganas de estar ahí, ¿no? Imagínense poder ver cada partido con las estrellas mundiales del fútbol. Y ni qué se diga de todo el espectáculo que fue la inauguración. Envidia de la buena, ¿eh? ¡Ojo! Y en algún momento ya nos tocará ir también. ¡Claro que sí! Y bien, esto fue Populovers. Yo soy Carla Herrera y me despido de todos ustedes con un gran abrazo. Agradecerle a todas aquellas personas que se han quedado conectados durante todo el programa. Nos veremos hasta la próxima. I got my hands on your body. So tell me what you want.